Violento robo a una panadería. Allí con todos los detalles está Carlos Ferrara. Carlos, buen día. Estos dos delincuentes que ingresaron cuando esta panadería ya estaba cerrada, tenía las rejas ya bajas, pero claro, justo habían entrado dos fumigadores a hacer el trabajo correspondiente, cuando en ese momento es cuando aprovechan estos delincuentes para ingresar, los dos delincuentes con cascos de moto, y rápidamente se fueron para el interior de esta panadería. Estamos en Pedro Díaz al 800, para que la gente se ubique, en Villa Tesey. Ingresaron rápidamente y claro, había tres empleadas, dos empleados más, que estaban recibiendo a los fumigadores, y ellos ingresaron por esta puerta y empezaban a exigir de muy mala manera, muy violentos, el dinero, armados los dos, apuntándole a cada uno de los empleados. Claro, las tres chicas, las tres empleadas, se fueron corriendo para el fondo, quedaron los dos empleados aquí, que le entregaron obviamente sus pertenencias, el dinero de la caja, pero claro, me explicaban, ¿no?, que aquí se paga mucho con tarjeta, con débito, entonces hay muy poco efectivo, y estos delincuentes, armados los dos, querían más plata, se amenazaron a uno de los empleados, lo tiraron al piso, lo empezaron a patear y hasta le gatillaron, y el disparo no salió en ese momento. Pero claro, después cuando se estaban yendo dispararon de vuelta y el disparo sí salió. Pero estuvieron a punto de matar a un empleado cuando ya tenían el dinero. Por eso la impotencia de toda esta gente que estaba trabajando y que se quedaron con muchísimo miedo. Hablamos con Marlene. Marlene es una de las empleadas que rápidamente se fue para el fondo y con su celular empezó a llamar a la policía. Pero la escuchamos en primera persona contando el dramático momento que les tocó vivir. Dale. Estábamos cerrando y tiraron la puerta abajo y entraron dos personas con casco, armadas. Muy violentos, me decían. Muy violento en todo momento. O sea, se les dio, se llevaron la plata y no sé, querían más. Así que tiraron a un compañero, lo golpearon, le tiraron un tiro, no salió. Después tiraron un tiro en el piso. ¿Le gatillaron? Sí, pero no salió, gracias a Dios, no salió. Directamente a matar. Sí, muy violentos los dos. La verdad que mucho miedo con mis compañeras, nosotras nos escondimos en el fondo. Y bueno, se ve como salen corriendo para atrás, ¿no? Sí, o sea, no sabíamos qué hacer en el momento y lo primero, nos escondimos. Llamamos a la policía y quedamos ahí. Hasta que, bueno, dejamos de escuchar ruido y salimos. Al compañero este que le gatillan, digo, se ve que le pegan primero en el piso, sí, pegan, y después le ponen el arma. Al piso, lo empezaron a revisar para sacarle sus pertenencias. Justo vinieron dos fumigadores que también le sacaron sus pertenencias. Y bueno, se llevaron la plata, pero querían más. Revolaron todo, tiraron todo. Imagino el temor y el susto, ¿no?, cuando escucharon, sí, el disparo. La verdad que uno, hasta que no le pasa, no. Yo tuve mucho miedo. O sea, lo primero que se me cruzó son mis hijos, pero mucho miedo por, no, por mí y por mis compañeros también. ¿Qué pensaste, que lo habían matado un compañero tuyo? Sí, porque yo al estar ahí escondida, escuchamos el tiro, queríamos salir, porque sabíamos que estaban dos compañeros más acá. Pero bueno, por suerte no pasó nada, nada grave. Y es lo que siempre uno dice, ¿no? Por suerte no pasó nada, por suerte estamos vivos, por suerte estamos bien. Pero claro, ¿hasta cuándo? Hasta cuando pasa algo. Y aun cuando pasan cosas, lamentablemente nada cambia. Le gatillaron. No salió la bala o salió el tiro en otro momento y gracias a Dios no le pegaron en el cuerpo. Si no, la historia hubiese sido otra. Y fíjense que las tres chicas, las empleadas, corren hacia la parte trasera del local para esconderse, apagan las luces y ahí es cuando toman el teléfono celular para llamar a la policía. La verdad, qué difícil que después es volver a trabajar, volver a salir a la calle, volver a la vida, volver a querer vivir. Volvemos en un ratito, Carlos.